los... Maestro. ¿Sí? Hay algo que tengo que deciros. En confesión. ¿Ahora? Preferiría que antes me lo contaras como amigo. Maestro, ¿habéis estado alguna vez enamorado? ¿Enamorado? Sí, muchas veces. ¿De veras? Naturalmente. De Tomás de Aquino, Ovidio... No, maestro, no. Aristóteles. Quiero decir de... De una... ¿De una mujer? ¿No estarás confundiendo amor con lujuria? No lo sé, maestro. Yo solo deseo verla feliz. Que no tenga pobreza. Santo cielo. Veas que no me... ¿Y eso es malo? Para un fraile eso presenta ciertos problemas. Pero no es cierto que Santo Tomás alababa el amor por encima de todas las demás virtudes. Sí, el amor a Dios, Sancho. El amor a Dios. ¿Y el amor a la mujer? De mujeres Tomás de Aquino sabía bastante poco. Pero las escrituras son claras. Más amarga que la muerte es la mujer. ¿Pero qué opináis vos? Está claro que yo no gozo del beneficio de tu experiencia, pero... no creo que Dios haya introducido en la creación a un ser tan inmundo sin dotarlo de alguna virtud. ¿Qué pacífica sería la vida sin amor, ¿ves? ¿Qué tranquila? ¿Qué segura? ¿Y qué insensa? Anda. Vayamos a dormir. Dentro de poco tocarán a Maitines. Pasamos ahora a la tercera y última escena. Igual.